Sin lugar a dudas e innegablemente, la mayor novedad de la edición 2021 del Dubai Air Show fue el debut internacional del caza de quinta generación ruso, Checkmate. Sin embargo, el evento contó con la presencia de todos los grandes fabricantes de la industria. En las últimas declaraciones de Lockheed Martin a la prensa, liberadas el 18 de noviembre de 2021, o el último día del Dubai Air Show, nos dejan ver cuál es la naturaleza real de las negociaciones con España por el F-35. Aunque ciertamente es algo bochornoso para quienes anunciaron y aseguraron la supuesta compra de estos cazas. Y es que a pesar de las declaraciones del Ministerio de Defensa español que niegan su interés en el caza F-35, representantes de Lockheed Martin declararon para la prensa que permanecen en contacto con funcionarios del gobierno español sobre una posible orden del caza F-35. Y ante la prensa, el vicepresidente ejecutivo de aeronáutica de Lockheed Martin, Greg Ulmer, declaró lo siguiente: España tiene un portaaviones con Harriers y existirá el requisito de reemplazar esos Harriers. Por lo que la única opción de reemplazo es que España compre nuestros cazas F-35B con capacidad de despegue y aterrizaje vertical. Así que Lockheed está bastante segura de que en el futuro España recurrirá a nosotros y tendrá interés en el F-35. Aunque vale la pena señalar que este discurso es el mismo de supuestos opinólogos imparciales que abogan fervientemente por este caza. Sin embargo, lo más interesante es que el mismo Greg Ulmer de Lockheed Martin, con sus declaraciones, nos confirman que España aún no ha iniciado negociaciones y aún no ha mostrado interés oficial en el F-35, contraponiéndose a los informes que señalaban lo contrario. Pero debemos de preguntarnos, ¿de dónde venían estos informes? Pues el medio británico James, que llegó a afirmar que España compraría 50 cazas F-35, finalmente ha admitido que se basó en una fuente anónima para escribir el artículo. Y solo se mencionaba que Grecia, República Checa y España podrían ser posibles compradores del F-35. Peor aún, es que tras la difusión de muchas fake news, finalmente el día 9 de noviembre de 2021, un portavoz del Ministerio de Defensa de España rechazó esos informes, afirmando que España no tiene intención de comprar el caza F-35. Añadiendo que España no tiene intención ni interés de comprar el F-35, ya que debe de destinar fondos al Future Combat Air System, mejor conocido como el FCAS de sexta generación, el cual se desarrolla en conjunto con Francia y Alemania. Y asimismo, el portavoz añadió que el gobierno español no tiene presupuesto para emprender ningún otro proyecto de caza, además del que ya está en marcha, y se descarta entrar en el proyecto F-35, por lo que el compromiso de inversión está con el FCAS. Y no necesitamos más prueba que las declaraciones finales de Greg Ulmer, que reiteró que las conversaciones con Grecia, la República Checa y España están en curso, pero hizo especial énfasis en que en el caso de España, las conversaciones se encuentran en etapas preliminares, por lo que no han progresado siquiera a reuniones informativas clasificadas, y a su vez negó que existiera cualquier contrato o documento firmado para la compra de estos cazas, por lo que de momento no hay ningún compromiso oficial. Por lo que solo podemos concluir que Lockheed está haciendo lo que mejor sabe hacer, y es vender equipo militar. Pero las declaraciones de un fabricante que quiere vender, contrapuestas a la de un cliente que no quiere comprar, nos dan como obvio resultado que efectivamente España no comprará el F-35, al menos por ahora. Pero ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante,
Te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.